Todos nos preguntamos en algún momento quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero muchos de nosotros dejamos de cuestionarnos el sentido de la vida, porque solucionar los dilemas que nos plantea el día a día ya nos parece un gran reto. Esta es la historia de cinco personas que siguieron preguntándose a lo largo de su vida porque necesitaban encontrar respuestas. Cinco aventureros, cinco exploradores que han abierto la puerta a una realidad que va más allá del límite que hemos dado a lo evidente. No sé explicar muy bien cómo funciona, pero sé que es así, ¿no? O sea, las imágenes holográficas, estas imágenes que se hacen con esos cristales tan bonitos, ¿eh?, que son como de tres dimensiones, si las tiras al suelo y se rompen en 24.000 pedazos, cada uno de los pedazos, sea pequeño, grande, mediano, regular, contiene la imagen entera, ¿no? Pues eso es, esa es la proyección de Dios, ¿no? Cada una de las criaturas de Dios contiene a Dios entero. Si nos hacemos conscientes de que la realidad es una creación permanente y que nosotros somos Dios, pues fíjate tú la combinación, ¿no? O sea, somos perfectamente capaces de crear nuestra realidad. ¿No tenéis hambre? Miradla ahora, que no se nos pase, ¿eh? Aquí la pregunta es, ¿con la realidad con la que estás conectando te llena, te hace feliz, te hace sentir bien, armonizado, en equilibrio? ¿Esa realidad con la que conectas te aporta todo eso? Si la respuesta es sí, genial, continúa, sea la que sea. Política, religiosa, la que sea. Si la respuesta es no, yo creo que esto es como un restaurante. Vas a un restaurante, lo pruebas, funciona, genial. No funciona, pues no repites y ya está, y lo cambias. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago con mi vida? Cualquier momento que nos encontremos delante de esa situación, todos sabemos que es un momento doloroso y difícil, y que nos obliga a eso, a inventarnos algo, a ir más allá, a crecer. A ver, córtalos. Cuando estás totalmente presente en aquello que estás haciendo, estás realmente viviendo tu vida. Si cuando estás haciendo algo no lo estás haciendo conscientemente, vives los fenómenos o las ilusiones y, por lo tanto, se te escapa la vida, se te escapa lo que está pasando delante tuyo, ¿no? Y vives la ilusión de tus pensamientos o de tus continuos juicios y prejuicios sobre las cosas que van pasando, ¿no? Pero no mucho, ¿eh? No mucho, que has de crecer, Marta. Ratoncito, pero muy bueno, ¿eh? Oh, qué bueno. Sí, sí. Es el momento de hacer la pelota, por favor. ¡Hurra para Griselda! Está todo sincronizado y antes de venir aquí todos tenemos un preproyecto de vida, ¿no? Con las personas que nos encontraremos, qué padres escogeremos, por todo lo que tenemos que aprender. Y seguro que hicimos un acuerdo antes de nacer para encontrarnos en un momento muy justo, ¿no? El camino de la vida es laberíntico, es espiral, ¿no? Entonces, pasamos por los mismos sitios en distintos momentos de la vida, pero con experiencias distintas, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, pues mi propia biografía, pues la veo pasando por sitios, por los mismos sitios, pero con una percepción distinta, ¿no? Me casé con Lidia, que es una persona, pues, a la que quiero mucho, y que comparte conmigo, pues, una buena parte de las cosas que hago. ¿Y el examen de qué lo tenía el otro día? ¿De sociales? ¿No, Pablo? Sí. ¿Qué tal? Ah, el que suspendiste.
Sí. ¿Eh? Un 8,5 dice que sacó. Ah, qué bien. Tengo dos muchachos, uno de 17 años y otro de 12. Y yo les hablo de cosas que a ellos les parecen raras, que de vez en cuando me dicen que soy un friki, pero yo se lo cuento, ¿no? Ellos ponen los ojos como diciendo de qué me va a contar, pero en el fondo les interesa, porque a todo el mundo nos interesa saber lo de siempre, ¿no? De dónde venimos y qué pasa cuando te mueres, este tipo de cosas que hay que explicarlas y que tienen explicación. Dios, Roca, qué susto me has dado. No sabía que vosotras hablarais. Sí, lo que pasa es que en general somos muy calladitas. Cuando tenía 4 añitos, más o menos, recuerdo porque me subí encima de mi padre y debía tener un volumen suficiente como para no molestarlo demasiado. Le pregunté qué era la muerte y me dijo, pues, la oscuridad, el fin. Y yo creo que el primer bloqueo lo tuve ahí. Porque algo interno te dice que no, que eso no es cierto. No sé, tendría, supongo que 5 o 6 años. Cuando por las noches, pues, tenía mucho miedo porque no estaba sola en la habitación. Entonces habían señores, señoras que se ponían alrededor de mi cama. Eran seres que ya habían dejado su cuerpo, o sea, personas que estaban muertas, ¿no?, diríamos, y estaba su energía allí. Y claro, me asustaban mucho, no sabía qué hacer, eres un niño, entonces lo único que hacía era chillar y llorar y, bueno, ir a dormir con mis padres o con mi padre, que tenía muchísima paciencia. Él pensaba que eran imaginaciones o miedos, pues, de niños, pero cada día habían personas en mi habitación. Todo lo que hay a nuestro alrededor que no vemos, los niños lo ven. No saben lo que es, y a lo mejor no le dan importancia, pero lo ven, ¿no? Y la relación con la naturaleza, con los animales, es completamente distinta, ¿no? Y eso es así en todos, ¿no? Lo que pasa es que nos olvidamos completamente y nos olvidamos por una cosa muy complicada, que es lo que llamamos educación, ¿no? Es decir, yo recuerdo el primer choque con la realidad del niño es cuando va al colegio y le dicen lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que tiene que creerse, lo que tiene que creerse. Es brutal, ¿no? Entonces, yo personalmente recuerdo esa etapa como un cambio radical, ¿no? O sea, como empezar a darme cuenta de que hay un mundo fuera que no se sabe por qué es agresivo. Lo que hemos aprendido, lo que nos envuelve, nos hace potenciar unos códigos, unos elementos de conquistar, de ambicionar y de ser y de querer ser algo determinado. Yo creo que ahí nace el primer error. Potencia que seamos algo en lugar de potenciar que conozcamos qué y quién somos. Ángel quería independizarse y pensó que la manera más fácil de conseguirlo era seguir el negocio de sus hermanos mayores. En pocos años era dueño de 3 salones de belleza. En ese momento estaba convencido de que al mejorar la imagen externa de las personas les ayudaba. Pero al poco tiempo se dio cuenta de que vivía una gran mentira. Yo creo que en el momento en el que pensé eso empezó el declive, en una crisis personal en la que no sentía hacia dónde podía ir. Aquello que en principio podía ser útil contribuía a mentir más, ¿no? A no ayudar a esa persona. ¿Dónde lo juego yo? ¿Qué quieres hacer? Ángel, sal tú. Vamos a jugar a adivinar películas. ¿Adivinar películas? Va, venga, va. Ya sales tú primero. Ya pringo. Te vas dando cuenta que es como si tuvieras encima una película de programación de lo que se espera de ti, de lo que tienes que hacer en este modelo social, de cuáles son las reglas del juego. Y en el momento que empiezas a destaparlo y a salir y decir, bueno, a ver, todas estas reglas del juego están muy bien, o este funcionamiento está bien, pero yo teniendo 5 coches no soy más feliz, o teniendo 250 millones en el banco no soy más feliz tampoco.
Y es esa sinceridad contigo mismo lo que te hace ir buscando una brecha más allá de lo que están viendo tus propios ojos. ¿A quién? A mí, no, a ella. A tú. Ángel, no te pasas ni un pelo. Con 20 años, Griselda era una mujer casada y una empresaria de éxito. Con 27 años, ya tenía dos hijos y una vida que parecía perfecta. Pero no había un vacío muy grande en mí. Sencillamente yo sentí que quería mi libertad. Me costó mucho tenerla. Tuve que dejar casi todo lo material. Digo casi porque no fue todo. Pero lo pasé muy mal. No te pienses que eres una heroína en este momento. Habrá alguien. Lo haces porque es superior ese sentimiento, es dejar toda una vida que te ha ido bien, que sabes que es la que te sirve, la que te manejas, para adentrarte en algo que aún no sabes qué forma va a tener, con dos niños pequeños, dejando tu casa, tu torre preciosa que te ha costado mucho para tener también esta libertad y con muchos conflictos alrededor. Pero en el fondo yo sentía que estaba haciendo lo correcto. Y qué bien, ¿no?, que lo hice. Yo creo que si no se hubiera producido ese cambio, hubiera tirado la toalla en muchos momentos, ¿no? ¿A qué me refiero a tirar la toalla? Lo que creo que todos en un momento determinado de nuestra vida hemos pensado, ¿no? Deciros, que paren el mundo, que yo me apeo, porque esto no es lo que yo quiero, ¿no? Búsqueda me ha ido llevando primero a través del conocimiento intelectual, entender, y cuando lo entiendes dices, y como el chiste, ¿no?, dices, ¿hay algo más? ¿Hay alguien más? Y entonces sigues buscando. A mí casarme y tener hijos es algo que nunca me atrajo. Y decidí vivir mi experiencia vital desde otro lado, ¿no? Desde pequeño, Antonio sentía una gran curiosidad por entender el mundo y, como tenía facilidad para los estudios, siempre compaginó el trabajo con su vida de estudiante. Le costó poco tiempo labrarse una sólida carrera profesional. Ganaba mucho dinero. Estaba en la radio, en la televisión, con mucha frecuencia. Pero faltaba algo. No ves ninguna salida. De alguna forma estás contra la pared. Con las herramientas que tienes, no tienes salida. Lo pedagógico del pozo es que te obliga a ir más allá de lo que conoces. Y entonces necesariamente vamos algo más allá y salimos de la caja de zapatos. Juan era un adolescente cuando empezó a trabajar en una gran empresa como auxiliar administrativo. En pocos años consiguió un cargo de responsabilidad y creyó que se le abría un gran futuro. Hubo un tiempo que me creí la zanahoria del trabajo, tener un puesto de responsabilidad, ganar dinero, tener dinero para gastar. Y después vi rápidamente que no me daba ninguna tranquilidad eso. Y en aquel momento, más bien, fue un momento de despiste y donde el péndulo fue buscando extremos. Simplemente intuía que tenía que parar, ¿no?, para encontrarme a mí y encontrar por dónde debía seguir hacia adelante, ¿no? Y entonces vendí todo, vendí mi casa, mi moto, mi historia, todo. Y me marché 3 años sabáticos, ¿no? La vida de Antonio y de su hermano Juan habían seguido caminos muy distintos. Pero cuando Antonio decidió irse a Brasil,
A Juan le pareció que ese viaje podía ser la solución a su momento de crisis. Fue un aprendizaje interesante el viaje a Brasil, porque de alguna manera yo mantenía la ilusión de que cambiando de sitio iba a dejar unas cosas en un sitio y me iba a mudar como nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues experimentas, que no, que te vas todo tú, ya te puedes ir a la punta del mundo, que te vayas. Es poder vivir eso, vivir el tópico de la palmera, el cocotal, las mulatas, la arena, la fiesta diaria, y saber que eso no llena. Cuando alguien dice que no está contento por su vida, porque la gente que le rodea, porque la familia, porque no sé qué, lo primero que tendría que hacer es dedicarse a ser feliz, porque al momento en que una persona es feliz, inevitablemente su entorno y las personas de su entorno cambian, ¿no? En cambio, exigir permanentemente que los demás sean mejores para que yo no tenga problemas, pues es un camino bastante, bastante absurdo, ¿no? Todos necesitamos en un momento que alguien nos invite, ¿no? Y es a cambiar de tener un proceso de visión negativo y crítico de las cosas, a dejar de criticar al exterior, dejar de culpabilizar a los demás y plantearnos en un posicionamiento positivo. Cuando tu actitud frente a la realidad cambia, no solo se cambia tu visión y lo veas de forma distinta y te lo tomes de otra manera, no, es mucho más que eso, es que la realidad cambia. La realidad cambia físicamente, ¿vale? Entonces, si se aprecia ese mecanismo, uno siente una fortaleza brutal, que a veces no es capaz de llevar a la práctica, pero es una fortaleza de que su intención, todo lo que hace, transforma lo que está a su alrededor. Normalmente no utilizamos nuestra intención para nada, normalmente. Nos dejamos llevar por impulsos electromagnéticos que proceden de la mente, que dicen, ahora mi orgullo se siente herido, por lo tanto voy a poner mocos. O por un dolor determinado. La intención es un músculo, es posiblemente la herramienta más poderosa que tenemos. Cuando muy crío, era muy niño, decidí que yo iba a intentar vivir una vida diferente a lo que veía. Y es curioso, pero era una convicción de dentro. ¿Has acabado? Se llenan de hierbas, ¿eh? Ya estoy. ¿Quieres un poco de fruta? Venga. Todos aquellos que están cansados de sufrir, de no quererse, de no tener una ilusión en la vida, simplemente que digan basta. Y solamente con la intención de querer cambiar esto, encontrarán por el principio de sincronización personas, situaciones, centros, algo que les ayudará a salir de allí. Pero la clave es la intención. Es como esa llave que hace que el coche funcione. Si ponemos nuestra intención en que eso sea así y sostenemos nuestra intención, innegablemente eso es así. Y cualquiera puede comprobarlo. Cualquiera puede comprobarlo. La intención es lo que crea. Lo que pasa es que la intención hay que ajustarla, ¿no? Es decir,
habitualmente nuestra intención es dispersa, o sea, no sabemos lo que queremos y lo poco que sabemos que queremos no sabemos cómo expresarlo, y cuando lo expresamos no tenemos ni idea de cómo se pone en marcha, ¿no? Pero la intención, una vez afinado nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra obra, es absolutamente todopoderosa. A Emilio le decían que lo suyo era la filosofía, pero eran años de agitación política y creyó que integrándose en el sistema podría cambiarlo. Por eso compaginó el trabajo en un banco, los estudios de economía y la militancia en un partido de izquierdas. Cuando se licenció, se especializó en servicios de desarrollo informático y de organización empresarial. Venga, venga, sí, por mail, si quieres por mail, ¿vale? Venga, hasta luego. Me di cuenta de que eso a mí no me servía para nada y decidí pues dedicarme a cosas que me gustaran o que como mínimo pudiera decidir, ¿no? A la mayoría de personas que yo conozco, llega un momento en la vida en que el corazón empieza a hablar. Entonces, lo que pasa es que el corazón no se sabe muy bien por qué, es muy discreto, habla muy bajito, entonces tienes que estar atento para ver lo que dice, ¿no? Pero lo dice siempre, ¿no? Y hay un momento en que te dice, por aquí me aburro, ¿no? O sea, no impone nunca, entonces te va diciendo eso, ¿no? Y si estás atento y tienes suerte, le haces caso. Por eso, por ejemplo, la práctica de la meditación te permite ponerte en silencio para ver qué te dice, ¿no? Y te dice siempre cosas muy prácticas y que permiten reconducir tu actividad, tu vida, tus relaciones. La meditación es lo que hace que apartemos por unos instantes todo lo que no somos, que está a nuestro alrededor, y dejemos que esa realidad original nos diga algo, ¿no? Recuperar esa conexión con esa parte es un poco saltarte todas las cosas que tienes a medias, todas las corazas que has ido dejando, ¿no? E irte directamente a comprender quién eres de verdad, ¿no? Ya no son necesarios los intercesores con Dios. Es decir, si se hace una explicación trascendente y espiritual de la misión del ser humano y nos damos cuenta de que Dios está dentro de nosotros, fuera de nosotros, y nosotros somos Él, no hace falta las religiones, no hace falta gente especialmente preparada para hablar con Dios en tu nombre. Entonces, las religiones yo creo que han desaparecido desde ese punto de vista como necesidad, ¿no? Pero en cambio hay una necesidad absoluta de poner los temas trascendentes en su sitio, ¿no? De hacernos un mapa de dónde venimos y a dónde vamos. No creo en Dios, estoy convencido. Sí, lo que pasa es que no me lo imagino como con un señor con barbas, con zapatillas de estar por casa, como un cómic, sino que me imagino más como una fuente de energía o de conciencia que pulsa continuamente en todas direcciones. Yo soy cristiano, pues sí, soy budista, a lo mejor me acerco a los sufíes y soy también de los sufíes, y entonces, ¿cómo soy capaz de aceptar el mismo mensaje, a través de prismas distintos? Porque en realidad siempre el mismo mensaje. Que estamos religados, de ahí quizás el término, por lo menos el que a mí me gusta, de religión, el sentido de religar, y que Dios está en nuestro interior. Ese es el mensaje del Cristo, ese es el mensaje del Buda, ese es el mensaje de los hombres santos, ese es el mensaje de los patriarcas, presentado de diferente manera.
Después de haber buscado fuera explicaciones, modelos, interpretaciones, volví la mirada de fuera hacia adentro, ¿no? Y la vía que me está ayudando a hacer ese recorrido es mi práctica y es el Zen, ¿no? La postura es importante porque permite que tu cuerpo esté anclado entre la tierra y el cielo. En ese momento no hay separación, no hay dualidad, entonces todos los mundos están ahí, todos. Intento uno buscar una explicación de que mi experiencia es válida, trasladable a los demás. No busco gurús ni maestros, sino simplemente sigo a... Nada más. No lo sé en qué es diferente mi vida a la vida de los demás. Yo lo que sí te puedo explicar es que mi vida actual es diferente a mi vida de años atrás. Porque... es mucho más abierta. Me choca, me duele menos el mundo. Lo acepto. Acepto mi parte sin resolver también. A veces consigo hasta ni juzgarme. A veces consigo no juzgar a los demás. Hay una mayor alegría en mi vida y estoy en ese camino. Voy a trabajar, como temprano, vuelvo a trabajar, voy a casa, voy a dormir. Es una vida monótona. Y si no vas un poco más para allá, sí que es una vida monótona. Pero lo que ocurre es que tenemos la posibilidad de aceptar que no hay un despertar igual que otro, que no hay ningún momento igual que otro, que siempre estamos transitando por un camino virgen, si somos capaces de transitar desde la conciencia, desde la atención consciente. Tú te levantas, pones la intención en que tu día sea tranquilo, agradable, desde todo tu ser, y verás cómo ocurre así. Nuestra mente es infinita. La gente se cree solamente que sirve para intelectualizar, para aprender, para ejercer una profesión o para volverse loco con ella. Es mucho más. Thank you.
alguien definió la felicidad como un estado de paz. Me gusta mucho esa definición de felicidad. Creo que es el conjunto de espacios de paz que uno puede tener. Esa paz no hay que ganarla, no hay que buscarla, no hay que trabajarla, no hay que conquistarla, no hay que sufrirla o padecerla. Esa paz está dentro. El reto está en intentar no despistarnos mucho con las cosas del día a día, con las circunstancias del día a día. Nos paramos, respiramos profundamente, nos giramos hacia nuestro interior y procuramos conectar con ese silencio que hay dentro nuestro. Y ahí están las soluciones, ahí está el maestro y ahí está todo. Procuro centrarme en el corazón, en un lugar tranquilo, silencioso, donde esté cómodo, donde yo esté tranquilo. Centrarme en mi respiración y entregarme. Y a veces pasan cosas. Miles de ruidos y sonidos forman parte de nuestra vida cotidiana. Los tenemos tan integrados que pocas veces los oímos. Para la mayoría de nosotros, parar y escuchar nuestro silencio es una gran quimera, pero algunas personas encuentran en ese silencio un espacio donde abrir su corazón y conectar con un saber profundo que trasciende los límites de la razón. Yo pondría de ejemplo uno que fue sencillamente en estado de meditación, pues conectar con, en concreto con mi bisabuela, ¿no? Que yo la conocí de pequeñito. Y era, bueno, y la verdad es que tuve una conexión muy directa con ella, que me explicó muchas cosas. Y sobre todo, más que explicarme cosas, me dio a entender. La inmensidad de todo con lo que nos podemos relacionar, ¿no? La visión parcial que tenemos de las cosas y la mentira que es la muerte, ¿no? Eso fue un conocimiento muy... No es una información, vamos a llamarla verbal, pero era el saber que eso es así a través de lo que te estaba comunicando, ¿no? Y a partir de ese momento, pues se me ofreció la posibilidad de conectar con seres que muchos llamamos guías, ¿no? Que de alguna forma no sabemos muy bien por qué tienen una relación directa con nosotros, ¿no? Que están ahí, ¿no? Que aparecen cuando nos ponemos a tiro y cuando quieren, no se sabe muy bien cómo, pero están ahí, ¿no? Es energía. Hay personas que se conectan con seres de luz concretos, ¿no? Y tienen guías concretos. En mi caso no es así. Yo no tengo, no visualizo una... A los guías no los visualizo físicamente, no. Yo siento su energía o siento su mensaje, ¿no? Todos hemos experimentado lo que es una intuición, ¿no? O lo que es saber algo seguro. Dices, es que esto lo sé, no me digas por qué, pero lo sé seguro y por tanto no me hace falta demostrar nada, ¿no? Entonces, en este ámbito es en el que... se puede llegar a tener comunicaciones de otras esferas de una forma intuitiva. O sea, al menos yo hablo de mi caso, es una forma intuitiva, es una forma que se mezcla con tu propia percepción, pero que en un determinado momento sabes que te está llegando una información que no es tuya. Cuando murió mi padre, fue él el que me ayudó a rescatar y a no tener miedo del mundo espiritual.
Estaba embarazada de mi primer hijo, tenía 24 años y fue fulminante. Fue una leucemia que en pocos meses, pues de ser una persona sana y deportista, se lo llevó. Yo solo deseaba que conociera a mi hijo, pero murió un mes antes. Al cabo de un mes de nacer Mark, tuve la primera conexión con él, ¿no? Fue preciosa. De golpe sentí como si toda la habitación se transformara, como una energía dulce. ¿Sabes la sensación que puede tener un bebé cuando lo debes coger en los brazos? Pues esto es lo que sentí, pero toda la habitación era una energía impresionante. Y entonces lo sentí a él. Hablamos por primera vez de esta manera que se habla, que no es con palabras, sino que es de plexo a plexo. Y me dijo que por favor, que estaba bien, que continuaría su camino, que estaríamos un tiempo sin poder estar juntos, pero que él volvería y continuaríamos estando juntos. No fue lo que me dijo, sino lo que sentí. Lo sentí que estaba tan bien, con tanta luz, tanta paz, que se me fueron las lágrimas de golpe. Y entonces, pues, a partir de ahí, se abrió pues otra vía, ¿no? Permanecemos muy anclados en la mente y la conexión es difícil. A la que podemos entrar en un cambio vibratorio diferente, a la que podemos relajarnos, parar la mente, sube la vibración y aparece el gesto, aparece su ayuda, ¿no? En forma de voz, de consejo, de guía. Pero claro, tienes que estar abierto a esa conexión. Y muchas veces lo que pasa es que el miedo nos cierra, ¿no? Porque genera un cierto vacío, una cierta preocupación, entrar en ámbitos en los que no hay control, no sabes qué pasa, ¿no? Y además eso no lo puedes manejar a tu antojo, ¿no? Tienes que actuar desde el corazón. Y eso produce vértigo, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto a lanzarte, ¿no? De alguna manera hay que lanzar el pie al vacío con la seguridad de que antes de que llegue al suelo, va a aparecer el escalón. Tiene un sueño súper chulo. Pues era muy chulo porque, ¿sabes que en la película de ayer salió una escalera que se sentaba el Sean Connery y al sentarse se abría una escalera debajo? Pues me debería gustar porque en el sueño me lo queda. Ángel y Griselda habían seguido una trayectoria parecida. Los dos dejaban atrás una manera de entender el mundo en la que ya no creían. Al poco tiempo de conocerse, se dieron cuenta de que sus caminos se habían cruzado porque tenían un gran proyecto en común, más allá de formar una nueva familia. Yo estaba haciendo alguna incursión terapéutica. Ella también había hecho, por su lado, alguna cosa. Y bueno, a partir de ahí, en una canalización, se dijo que se tenía que montar un centro de terapias para ayudar a otras personas. ¿Pero de cuánto está? Pues de 9 ya. ¿De 9 ya? Sí, claro. Pasada. Sí, o sea que va a tener bebés. Bueno, era crear un poco algo nuevo, ¿no? Uno, un sistema de diagnóstico y otro, a las terapias hay que incorporar un código energético. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y la terapia energética en este aspecto, el práctico sería que hay una energía que está alrededor nuestra y que se puede utilizar para poder sanar o para poder subir la energía de esa persona. Y en el momento que sube esa energía, bueno, todo es mucho más fácil, ¿no? Este paciente, si acaso le damos para el viernes, yo ya vendría. Estuvimos 2 años investigando de qué manera podíamos incorporar todo este conocimiento a la práctica, ¿no? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, encantada. Griselda, ¿me puedo sentarte? Gracias. De hecho, es medicina holística, porque es la definición correcta. La medicina holística, el nombre que tiene, quiere decir que trabaja todos los cuerpos que tiene la persona a la vez, como una unidad. Entonces,
es lo que hacemos. Trabajamos el cuerpo físico de esta persona, trabajamos su cuerpo emocional, su cuerpo energético, su cuerpo mental y por último pues ayudamos a que abra ese cuerpo espiritual, si quiere la persona, evidentemente. ¿Estás haciendo algún tratamiento de quimio? De sí, sí. Si no, no hay recuperación, no hay salud, porque todos los cuerpos están conectados. Entonces, si hay una distorsión en uno, lo que hace es distorsionar a los demás. ¿Notas, Elías, este lado, esta presión que te estoy haciendo? Sí. ¿Ves que está como muy duro? Fíjate aquí, la textura, es más blandito. Es sí. Todo esto es un bloqueo energético muy importante que tienes, es muy grande. No cambiamos a nadie nosotros. Lo único que hacemos es ayudar a que esa persona vuelva a ser quien tendría que haber sido en el momento del nacimiento. Y esto es el mejor regalo que puede tener una persona, el ser. Lo de la infancia, estabas más tierno, más sensible y te afectó mucho. Sí, supongo que sí. Sí, ahí sí. Clavado. Luego tienes muchísimos sentimientos de impotencia dentro de ti, que es lo que tiene bloqueados tus riñones. Porque cada sentimiento de impotencia que recibimos, bueno, cada emoción es un órgano u otro que la somatiza. Muy bien. Volvamos a tu estado natural. ¿Te sientes feliz? Fue el concepto de que una técnica terapéutica estaba destinada a que tú dieras a otra persona. Y es en ese momento en el que se te abre una ventanita y dices, ah, claro, la clave estaba ahí. O sea, no el mundo tiene que llenarme de afectos, de cariños y decir que soy el mejor del mundo y qué guapo que soy y qué bueno lo hago todo, ¿no? Sino que no funciona así. El acto de recibir más amor es cuando damos a alguien. Es una frase muy bonita, pero cuando uno lo vive, lo entiende. Ningún momento yo he considerado que yo haga, Griselda, haga el diagnóstico a esa persona. Yo puedo hacer este tipo de diagnóstico siempre y cuando esté en un tipo de conexión. Sueltas. Inspiras al máximo. Aguantas. Sueltas. Son conexiones, pues, con guías, ¿no? Con seres que yo entiendo que están en otras dimensiones y que son capaces en algún momento de interactuar, ¿no? A veces no es ni información, ¿no? Sino son estados o visualizaciones en los que tienes acceso a estos seres, ¿no? Los seres de luz nos ayudan porque nosotros pedimos su ayuda, pero el trabajo es nuestro. Ellos nos dan indicios. Y el final de la película no es que todos tengamos una perfecta conexión con los seres de luz y hagamos como marionetas lo que los seres de luz nos dicen. El final de la película es que nuestro propio ser interior nos dirija nuestro corazón, no nuestra mente. Parece, ahora nos podemos ver para preparar la entrevista esta tarde con Peralba. Vale. Cuando Juan y Antonio regresaron de Brasil, muchas de las cosas que antes les parecían importantes dejaron de tener sentido. Fue una época de precariedad económica y de búsqueda personal y profesional en la que tuvieron que reconstruir su vida. Al cabo de unos años decidieron crear una empresa dedicada al tratamiento del agua. ¿Te enseño cómo ha quedado el folleto nuevo? ¿Lo ha enviado el gol ya? Sí. Vamos. En las cosas importantes de mi vida, la cabeza ha tenido poco espacio. La razón, la lógica. Yo la uso y me gusta usarla para las cuestiones de logística, de vida, profesionales. Pero en mis decisiones
centrales me mueve otro motor, ¿no? Y entonces ese motor no se hace preguntas. Tampoco obtiene respuestas, no las tengo, ¿no? Pero me lleva a los sitios. Y entonces de repente me encuentro haciendo cosas o me encuentro dentro de un proceso personal. La mayoría de las cosas que he hecho las he hecho desde la pasión. Y no me entretengo hoy en día en pensar que lo hubiera podido hacer mejor o qué suerte tengo que lo hubiera podido hacer peor. Agradezco poder haber hecho lo que he hecho. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando Juan y Antonio montaron su empresa, pensaban que el agua era un fluido que podían tratar física y químicamente, pero nada más. Nunca imaginaron que el agua cambiaría profundamente su visión de la realidad. Nos empezamos a interesar por la activación del agua a través de los mensajes del agua de Masaru Emoto y empezamos a buscar en Internet. En esa búsqueda de Internet, un día Antonio me entrega una documentación y me dice, esto es para ti. Y era un curso de sanadores del agua en la Patagonia Argentina que comenzaba a los 15 días. Me resonó de una manera total, en el sentido de que el lunes me puse en contacto con la persona que dirigía el curso y a los 15 días estaba en la Patagonia. Y una vez allí, un día en una meditación, Liliana Corredor, a Marial, que es la persona que dirigía el curso, me dice, Juancho, no te quites las gafas hoy, que vas a ver tecnologías. Yo lo tomé como una broma. Me reí. Y me quité las gafas. Entonces cerramos los ojos, entramos en el proceso y en un momento determinado yo vi un activador de agua. Más que verlo exactamente, fue un saber y un sentir. Fue más claro el saber y el sentir que el verlo, pues como estoy viendo, como te estoy viendo ahora a ti. Lo que sí que disparó de alguna manera un anhelo de llevar hacia adelante ese proyecto. El 18 de agosto del 2004 fue el día que empezó. Se formó este grupo. Vinimos aquí aquel día, nos sentamos en círculo y se produjeron a lo largo de la tarde toda una serie de conexiones con seres de luz, con mensajes muy concretos. Recibes una información o se despierta una intuición y te resuena, te entra. De alguna manera sabes que es cierta para ti. Y entonces, a partir de ahí, viene un proceso de materializarla. Se fue creando el equipo en el cual es el que tenía que estar, porque cada uno aportaba pues una parte de conocimientos y de propia energía para que se pudiera materializar pues la formación de lo que es el aparato en realidad, ¿no? Fuimos a casa de Antonio, al campo, y nos pusimos con las piernas cruzadas en meditación, y empezaron a pasar cosas. Y hubieron canalizaciones ese mismo día, o sea, fue un impacto de conexión no esperado. A veces pasan estas cosas. Si se ha de agilizar algo porque ya es el momento, pasan hechos bastante curiosos. Ahí decidimos de que trabajaríamos los lunes por la tarde juntos, exactamente sin un programa, sin saber exactamente qué. Y aquel día empezó la aventura del Emo, ¿no? Estábamos en la absoluta inopia. No teníamos ni idea de nada, ni somos ingenieros. En el grupo hay un economista, Emily, hay un filósofo, es Juan, dos personas que están en medicina alternativa, que es Griselda y Ángel, y yo, que me doctoré en sociología. No conocíamos nada de todo este proceso y de repente hacíamos limpiezas, conexiones, meditaciones.
limpiar un poquillo. Muy bien, el que tenga preguntas las puede formular. Esperando encontrar respuesta. Y lo primero que nos bajó fue una forma. Y lo que se nos ocurrió que era esa forma era una calabaza. Y cogimos la calabaza porque vimos una forma como esa y en la siguiente reunión, en la meditación, pusimos la calabaza. A base de sesiones y de días se fueron completando las formas, los contenidos, las partes, las proporciones, todo. Durante el proceso varias veces nos quedamos como bloqueados, como parados, porque son cosas que somos personas normales y entonces hay cosas que nos superan, ¿no? Porque dices, ¿cómo esto es posible? No lo entiendes. Dices, bueno, no será fruto de mi imaginación, no estaré perdiendo pie. Cuando el grupo vio el dibujo definitivo del emo, la forma, las proporciones, todo, no sabían qué hacer con él. Pasaron semanas hasta que decidieron lanzarse y buscar un ingeniero que fuera capaz de entender la información que habían recibido y diera cuerpo al activador del agua. Nos miraba el hombre muy extrañado, ¿no? Por decir algo, ¿no? Nos preguntó, ¿pero esto qué es? Le dijimos que era un aparato para reestructurar molecularmente el agua, cosa que es cierto. Y nos dijo, esto no puede funcionar en ninguno de los casos. Yo soy ingeniero y esto no puede funcionar. Le describimos cómo iba el agua, cómo circulaba el agua adentro, y dijo, esto es imposible que funcione. Esa relación cambió radicalmente el día que estuvo hecho el prototipo y lo vio. Lo vio físicamente. Él lo encontró hermosísimo. Y lo peor fue para él cuando lo probó. Iba perfecto. El emo nace de recibir la intuición, por llamarlo de alguna manera, lo que podemos llamar canalización. En definitiva quiere decir una información que viene de otros planos y que se expresa a través de lo que se puede expresar, que es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra escritura. El emo es un espacio para el agua. El agua es un ser vivo. Y el emo ayuda a que ese agua vuelva a conectar con su esencia, con su conciencia. Reconfigura la estructura molecular del agua, llevándola a su estado de perfección original. A partir de ese estado, el agua es capaz de sostener energías, vibraciones de las dimensiones superiores. Y eso se puede hacer, se debía hacer a través de oro, cuarzos y una serie de símbolos, de formas, en definitiva, que atrajeran esa energía y la traspasaran al agua. Ese es el mensaje primordial del emo, y eso es lo que hace. Eso es el papel del emo, es incorporar energías de altas dimensiones en el agua y, por tanto, desplazar a todas aquellas que la pobre va arrastrando por todos los sitios que la llevan, ¿no? Cuando penetramos en el terreno de lo intangible, muchos conceptos se mezclan. Guías, seres de luz, canalizaciones, dimensiones. Definirlos con los códigos de la mente nos puede llevar muy lejos, pero también a perdernos. Quizá lo único importante sea saber que existe un mundo más allá de lo que percibimos normalmente con nuestros cinco sentidos
y que algunas personas se han atrevido a entrar en él. Fruto de las reuniones semanales, el grupo ha podido acceder a una información que les ha permitido desarrollar el emo, escribir un libro de cuentos, conocer nuevas técnicas y aplicaciones terapéuticas y crear un sistema de cultivo vibracional. Lo que pretendemos es esto, ¿no? Es complementarnos, es no dejar que las ideas sigan siendo simplemente ideas que se quedan ahí en nuestra cabeza, intentar compartirlas y luego convertir estas ideas y esta expresión en algo materializable, ¿no? Y para mí los grupos, el grupo de los lunes de Nayadel, quiere decir eso, quiere decir proyectar todo lo que entendemos nosotros que es nuestra misión y nuestra realidad, proyectarlo y materializarlo. Me bajó en una conexión información sobre que tenía que cultivar rosas. Entonces, bueno, fue una sorpresa. Incluso bajó el nombre de las rosas. El nombre de las rosas es las rosas del dragón. Y entonces esas rosas tienen una finalidad que es pétalos frescos para comer. Y la otra son unas rosas que funcionan como conectores. Entonces la historia se fue detallando y detallando hasta el punto de ya se conoce. Es una forma de trabajo, es una nueva forma de trabajo. O sea, yo creo que hay que empezar a desterrar el esfuerzo sistemático, el estudio exhaustivo, la documentación a todos los niveles para hacer las cosas, ¿no? Creo que hay un nivel de coordinación que hay que ensayar y que hay que poner en marcha, ¿no? Y que es una forma nueva de relacionarse, ¿no? Y para mí ese es el experimento fundamental. La intuición es que conserva muy bien, ¿no? Cada uno de los círculos estos conserva muy bien la energía, ¿no? Porque mantiene la geometría esta que habías recibido tú del 3 y el 6, ¿no? Y está los 12 arbustos alrededor del punto que se hizo de geopuntura. Aquí vuelvo a ver tres rosas, empieza por esa blanca y vuelve a ver blanca, rosa. En Occidente hemos catalogado la realidad de acuerdo a un determinado patrón, particularmente desde hace 4 siglos, con el desarrollo de la ciencia empírica, y hacemos una separación entre lo sensorial, lo extrasensorial, lo normal, lo paranormal. Pero si uno trasciende un poco eso, y te pongo un ejemplo sencillo, te vas a un roble y lo abrazas y te concentras en lo que pasa ahí, tú sientes perfectamente la energía y la comunicación que se establece entre ese ser vivo y tú. Y sientes perfectamente que formáis parte de una unión, de una unidad, de lo mismo. Formamos parte de una unidad que es el todo. Es como una gran fuente, imagínate una burbuja de luz impresionante que es, también eres tú, estamos ahí. Para que pueda evolucionar esa gran fuente de luz, ha de haber una experiencia. Esa experiencia la tenemos cuando tenemos una vida física. Somos actores de una experiencia de alma. Claro que vivimos esto con 5 sentidos. Pero creo que hay que ir un poquito más allá de lo aparente. Recordar nuestra verdadera naturaleza. Ese es lo que yo creo que es el juego, en realidad, de la vida. Es decir, cómo desde la fuente nos hemos ido alejando, creando experiencias, y en un momento determinado giramos y volvemos. Tener esta referencia de lo que realmente somos, recordar
en la medida de lo posible, de dónde venimos y a dónde vamos, que son las preguntas primordiales que se hace todo el mundo. Y una vez que sabemos eso, salir a la calle e intentar relacionarte con personas que a lo mejor todavía no lo saben, intentar relacionarte con un medio que a lo mejor es hostil, con un sistema de vibraciones que no responde en absoluto a la armonía que haría falta, pero que justamente hay que entender que esa situación, vamos a decirlo así, es intencional, es decir, forma parte del proceso de aprendizaje. En el momento que tú integras una totalidad de quién eres, lo relativizas todo muchísimo, porque hay otra lectura paralela. Delante de un acontecimiento de dureza, estás viendo al mismo momento qué aprendizaje tienes que tener de ahí. Una de las leyes que rigen este universo es el libre albedrío. Y un poco ese libre albedrío te dice que, bueno, tú tienes un día por delante. Puede ser un día magnífico o puede ser un día horrible. Tú decides. Si para tu aprendizaje necesitas que sea un día horrible, pues muy bien, pues eso tendrás, un día horrible. Si por otro lado elijo tener un día con oportunidades, todo lo que va a venir va a ser bueno. Porque al ejercer ese libre albedrío estás decretando o haciendo mini decretos de cómo quieres que sea tu día. Instante a instante, ¿qué es lo que queremos sentir? ¿Si amor o temor? Esa es la verdadera libertad. A mí me ha costado llegar ahí. Porque yo sentía, sois libres, pero ¿cómo? Si hay un sistema, si está esto, si no puedo hacer, si estoy perdido. La verdadera libertad es que pase lo que pase, estemos donde estemos, ante cualquier situación que se nos presente, siempre, instante a instante, cualquiera de nosotros puede elegir entre vivir el amor o vivir el temor. No nos damos cuenta que la libertad es algo que está a nuestro alcance, pero que tiene una llave de entrada. Esa llave de entrada es hacernos responsables de nosotros mismos. Y hacerse responsable de nosotros mismos es hacerte responsable de todas las cosas que haces. Las que dan un buen resultado bien y las que no dan un buen resultado también te tienes que hacer responsable. Debes de aceptarlas. A partir de ahí tú puedes caminar hacia la libertad. El pasotismo, el me da lo mismo, el que más da, el ya lo haré mañana. Eso sería la indiferencia en cualquiera de los hechos que hagas. Eso, antes o después, nos hace sufrir. La única obligación es adquirir sabiduría con amor. Esa es la única obligación que existe, ¿no? Y intentar llevar eso pues en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos la elección de poder vivir con la dignidad, con la alegría, con el amor que uno escoja, que cada uno elija. Tenemos esa oportunidad. En el momento que coges a alguien y piensa que eso no es así, vive en la oscuridad.
La historia nos enseña que en el proceso evolutivo siempre ha habido pioneros que han abierto caminos, a pesar de la incredulidad que despertaba su manera de pensar, sus descubrimientos o experiencias. Son buscadores que se atreven a mirar más allá de lo establecido. Algunos exploran lo tangible, y gracias a ellos sabemos un poco más cada día sobre nosotros y el mundo que nos rodea. Otros penetran lo intangible para hablarnos del espíritu y del secreto de religar lo físico con lo metafísico. Pero en su búsqueda, en su camino, todos ellos se han dejado guiar por su corazón, por la fuerza de su intuición, por su voz interior. Dejo de intentar entender desde el intelecto la vida y entro y me abro conscientemente. Mi actitud es de no buscar una explicación que me cuadre. Es el momento de ser valientes y de hacer aquello que creemos. Si nos hemos sentido raros durante tantísimos años, bueno, que opinen lo que quieran los demás. Estamos en un momento que podríamos definir como el final de los tiempos, sin ningún tipo de historia alarmista, pero de cambio radical de forma de relacionarnos, de vivir con la Tierra y de fin de raza, porque hay que llamarle de esta manera, ¿no? Entonces esto no sabemos cómo se concretará, no tiene por qué ser catastrófico desde ningún punto de vista, pero van a hacer una nueva forma de estar en este planeta, ¿no? Yo creo que estamos condenados a evolucionar. Condena como bueno, ¿eh? Esto no se para. No hay quien lo pare. Para mí, ayudar a la evolución es ayudarme a mí mismo. No veo otro camino. Y en todo caso, si ese ayudarme a mí mismo da unos determinados beneficios para mí, pues que alguien pueda preguntar, oye, pues, ¿qué has hecho para esto? Y poder compartirlo. Pero nada más. De alguna forma, lo que nosotros llamamos realidad es la expresión en el mundo de la manifestación de la conciencia colectiva de la humanidad. Es un espejo. Entonces, cambiándonos cada uno, cambiando nuestra percepción, cambia el espejo. Thank you.